poblanos avalaron el retiro de comerciantes informales de las calles del centro histórico y confiaron que esa estrategia se mantenga hasta concluir administración en 2018. Durante un sondeo realizado por Reto Diario, ciudadanos se dijeron a favor de la limpieza de ambulantes de las calles 8 y 10 Poniente, además de la 3 y 5 Norte, por mencionar algunas. Incluso, algunos de los entrevistados opinaron que algunos comerciantes están coludidos con la delincuencia y externaron su apoyo a la medida tomada por la administración encabezada por Luis Van Cerrato. Ok, así podemos caminar con más facilidad. ¿Tiene más seguridad? Pues un poquito, yo creo. Gracias. No, pues qué bueno. ¿Cómo sí. ¿Está mejor? Sí, está mejor, ¿no? Le da mejor imagen a la ciudad. ¿Cree que hay más seguridad ya dando los ambulantes? Pues sí, ¿no? Porque, pues digo yo, los mismos ambulantes y eso luego protegen a los que roban y todo eso. Yo digo que está bien. ¿Se debe mantener así? Sí. Gracias. ¿De qué? Pues para mí me parece ideal, o sea, se ve muy bien la ciudad, aparte de que no corremos tanto peligro, de que a veces nos bajamos por los ambulantes porque pasan los carros, pues para mí me parece muy buena idea. ¿Una buena estrategia? Pues para mí sí es muy buena, pero pues hay que reubicar a la gente, ver que también tiene derecho a vender sus artículos. Pues que está un poquito muy sólido y pues yo creo que todos lo necesitamos. ¿Cree que era buena, bueno, estaba bien que hubiera ambulantes? Pues yo creo que sí, porque todos necesitan también de dónde poder sostenerse. Ok, gracias. Eso sí, es más seguro, porque pues ya no estás viendo que el cambio no pase para que te pase a traer. Igual con niños, es más mejor entonces. O sea, ¿te pronunciarías porque les buscaron un lugar donde establecerse? Sí, exacto, que les busquen un lugar. Ah, pues que está bien, porque así está uno más libre en pasar. ¿Ustedes se sienten más seguros ya en la banqueta? Sí, sí, ya hay más espacio y todo, porque si ahorita que están ahí en la 16, no puede uno ni pasar. ¿Antes no podía usted transitar? No, ahorita está en la, bueno, ahorita porque no pasan los coches, pero hasta abajo puede uno pasar. Sí, pero sí está bien. Para Reto Diario informó Dulce Gómez.